En esta ciudad todos estamos a prueba. Todos tenemos que corregir lo que no hacemos correctamente. Tenemos que ser capaces de aceptar los errores que cometemos, de entender las cosas que tenemos que mejorar. Y así como ustedes todos los días, porque en este gobierno así será, todos los días platicamos de frente a los medios, tratamos los temas que gusten y platicamos de lo que ustedes consideren importante, yo quiero invitarlos a que reflexionen algo. Lo que algunos hicieron con este tema no se vale. Calumniar, difundir información imprecisa, citar a fuentes confiables sin ninguna evidencia, son actos de irresponsabilidad por donde se les quiera ver. Ojalá y todos reflexionemos, ojalá y todos entendamos la responsabilidad que tenemos y ojalá y todos nos demos cuenta que nuestra ciudad, en la que vivimos, en la que viven nuestros hijos, la recibimos hace apenas 3 semanas en un estado de violencia alarmante. Y estamos haciendo lo que podemos, nuestro mejor esfuerzo para regresar la paz y la tranquilidad a Guadalajara. Lo dije en otros momentos y en otras condiciones y lo reitero hoy. Con los temas de seguridad no se vale jugar. Si Salvador Caro no hubiera aprobado los exámenes, no sería el comisario general. Así de sencillo. Porque no solamente lo mandata la ley en términos de su nombramiento, sino porque además, si no fuera así, no podría acceder a ningún tipo de fondo federal en materia de seguridad.